Momentos de tensión se viven en San Miguel Petapa, esto ante la muerte violenta de una mujer el pasado fin de semana. Sin embargo, también se escucha ya que un presunto responsable ya fue identificado, en este caso, Carla Delanti. Informando sobre este acontecimiento que ocurre en una colonia privada de San Miguel Petapa, les informo que justo en estos momentos, en la vivienda que ustedes observan, color verde, con ventanas y puertas color blanco, está el joven que este martes en la noche confesó que él cometió el crimen en contra de Denise, la joven que fue asesinada en su apartamento durante el fin de semana. Este joven, por ser menor de edad, se hace un procedimiento distinto. Tiene 17 años, según la información que nosotros hemos recabado, y lo que se pudo averiguar por parte de las autoridades es que en este caso él era vecino de Denise Sulecio Marcos. Ella era una joven de 25 años, madre de dos niños, uno de 7 años y la bebé de 7 meses, que fue localizada dentro de su apartamento cuando a ella la encontraron también las autoridades respectivas, que estaba decapitada. ¿Dónde estaba la cabeza y el corazón? Él confesó anoche que lo fue a dejar a 5 kilómetros de esta colonia. ¿Y qué pasa ahorita? Todo lo que ustedes observan detrás mío es la gente que está aglomerada, molesta, porque ya quieren que se retire a esta persona del lugar. Esto debido a que ya es un procedimiento que lleva horas. Esto inició, es posible, hace como 24 horas aquí en Estado, elementos de la Policía Nacional Civil, pero como se tenía que proceder como corresponde con la orden de un juez, hace aproximadamente unas 2 horas vino el Ministerio Público y ellos ya ingresaron a la casa donde está el jovencito para poder comenzar este proceso de retirarlo y de conducirlo al organismo judicial. Elementos de la Policía Nacional Civil se han estado presentando de a poco, han estado ingresando, porque muchos dicen que van a vapulearlo. Así dijeron, no queremos a este asesino, según lo que manifestaban, así que lo vamos a vapulear, lo vamos a sacar de acá. Ya mencionaron que tienen tapados los ingresos de la colonia porque no quieren que sea expulsado. Y mencionan también que entre más tiempo pase, más gente va a venir y van a evitar que se lo lleven, porque ellos lo que quieren, pues es en algún momento, según lo dicen, solo es una mención, que lo quieren vapulear o si es posible hasta linchar. Esto es lo que ellos mencionan que podrían hacer con este joven. Él tiene 17 años, era vecino de Denise y no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero todo pasó en la noche del sábado o madrugada del domingo. Debido al excesivo volumen de la música, no se pudo escuchar algo diferente, por ejemplo, gritos o algo que pudiera haber hecho Denise. Solo escucharon ya el domingo en horas de la tarde los gritos de la bebé de 7 meses, que era también amamantada por su mamá, y que según algún vecino, cuando entró a su casa, pues era una escena terrible, no solo por toda la sangre que había por el cuerpo de Denise, que estaba desnudo totalmente, decapitada, sin corazón, sino también el ver a esa bebé de 7 meses que estaba llorando. Posible que no haya pues sido amamantada en las últimas horas, y bueno, ya después las hermanas de Denise la fueron a traer al lugar. La PGN ha procedido, según nos dieron de información, pues estarán solicitando a los familiares su presencia en cuestión de unas 24 horas, más o menos, o 48 horas, para verificar si ellos están aptos para poder quedarse con los dos hijos de Denise. En tanto, nosotros seguimos aquí a la espera. Les cuento que esta casa es una vivienda ubicada en esta residencia que alquilan los familiares del joven. Ellos no son guatemaltecos. El joven, al parecer, creo que sí es de nacionalidad guatemalteca. Él vino acá a permanecer en este lugar después de que ocurrió el crimen. Lo que llamó la atención es que los vecinos observaron cómo él, el sábado en la noche, estuvo rondando en los alrededores, que es la parte perimetral de esta colonia. No se sabe qué quería hacer, únicamente lo observaron con un bolsón. Y ayer en la tarde también lo volvieron a observar con las cámaras de videovigilancia que se encuentran en el lugar. Es decir, que esta situación, pues, generó
sospechan de que él podría estar implicado en este caso. Lo que ustedes escuchan al fondo son ametralladoras que están del otro lado. Mientras la gente ya está cansada, comienza a gritar que ya lo saquen, que ya lo saquen, que él, aunque sea menor para cometer el delito, pues no tuvo compasión, entonces que tampoco se tenga compasión con él. Se escucharon las ametralladoras, hay más gente acá, están aglomerando más detrás de esta patrulla donde yo estoy ubicada, que es donde ya están listos también los oficiales con refuerzos que se han ido solicitando durante el día para poder darle acompañamiento. Tal vez si el proceso hubiese sido más rápido, la gente no se hubiese aglomerado porque lo hubieran hecho de una vez. En la noche no sabemos qué pasó. Si él confesó que él había cometido el crimen ante los agentes, no sabemos en realidad qué fue lo que ocurrió, pero después se supo que ya este día pues estaban en todo este proceso de solicitar la orden emanada por un juez. Y pues con esto ya va pasando el tiempo. Nosotros estamos desde muy temprano acá. Empezamos a verificar primero la información que fuera confirmada para no poder especular en este caso, sabiendo que todo es un proceso. Y estuvimos aquí pendientes, hablando con bastante gente, verificando dónde era el lugar, porque ni siquiera las personas lo sabían, hasta que logramos ubicar la vivienda. Y así fue como se empezó a aglomerar más la gente. Hay algo que estuvieron haciendo ellos a nivel interno y era posteando la fotografía de este joven, pero ya pues al saber que era menor de edad, mejor decidieron quitarla para no incurrir en algún problema judicial, como se da en otras ocasiones que ustedes saben, pues ya se tiene que respetar esos procesos judiciales de menores. Pero la gente sigue aquí desesperada gritando. Otro punto importante que les quiero mencionar, que me han pedido de favor los vecinos, es que indique que hay un centro de acopio en el ingreso de esta de este lugar, de esta colonia, donde los encargados de la administración están recabando todo lo necesario para los niños, entre ellos pues víveres, leche, pañales, todo lo que sea necesario para poder darles a estos niños que ahora han quedado en la orfandad. Si ustedes se preguntan, ¿y serían hijos de él, de este jovencito? No. No, ellos nos han confirmado pues que ellos recientemente pasaron a vivir aquí a este lugar, unos 5 o 6 meses, tanto el joven como la jovencita Denise. Le digo jovencita porque tenía 25 años. Y pues algunos que no lo conocían, otros que sí recientemente los habían visto y algunas personas que sí están conmovidas, que no importando si la conocían o no, conmueve esta situación, mencionan algunos por la forma en que se dieron los hechos, sobre todo cuando se habla que le quitó el corazón y se lo llevó. Recordamos también que habían 4 manuscritos, uno de ellos lo tengo las anotaciones en la mente, que decía, te dije que no me dejaras solo. Ese era uno de los manuscritos que estaban en el lugar. Todo lo que fueron recabando los del Ministerio Público en la escena del crimen. Eso era lo que estuvimos nosotros observando también y todo lo que iba saliendo conforme pasaba el tiempo. Así la situación acá en esta colonia. Nosotros seguimos a la espera que saquen a este joven. Nosotros vamos a retornar con ustedes. Para lo que hiciste no eras menor, hijo de puta, maldito. ¡Salí! ¡Vos no tenés derecho, hijo de puta! ¡Basura de mierda! Verdaderos momentos de tensión son los que se viven en San Miguel Petapa. Carla Mejía lo ha dejado en evidencia, por supuesto, ante este caso, el hecho violento, la muerte violenta en contra de una mujer. Pero, ¿cuál es la demora real, Carla? Le puedes consultar a elementos de la Policía Nacional Civil por qué la tardanza en sacar a este presunto implicado en la muerte de esta mujer. Tanto. En este caso, pues, los procesos judiciales a veces son lentos
pero como en esta ocasión tenían que esperar la orden emanada por un juez, ellos estuvieron acá, algunos agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el área. Con esto pues lo que se pretende es que no se fugue la persona y de ahí ya esperaban a los del MP para que ingresaran y pudieran conducirlo al organismo judicial. ¿Por qué tardan tanto allá adentro? Nosotros no podemos decirles o explicarles. Los mismos elementos de la PNC acá están esperando que lo saquen y no pueden ellos tampoco ingresar al lugar porque allá todos están en el punto que corresponde, tanto adentro de la vivienda como los que están aquí afuera en la patrulla esperando a que salga este joven o que lo lleven, que lo trasladen al lugar como corresponde al organismo judicial. Nosotros también pues seguimos esperando. Creo que es una demora conforme el proceso que ellos lleven adentro y también la gente se está desesperando aquí afuera, que ellos dicen que entre más tiempo pase, más se van a reunir y más van a cerrar los ingresos a este lugar para poder evitar que se lo lleven, así decían ellos. Algunos con sonrisas, parecían sonrisas de picardía y otros con molestia, pero como todos los vecinos decían, estamos unidos porque estamos en contra de lo ocurrido, estamos molestos por la situación que se ha dado en este lugar, en esta colonia, donde nunca habían escuchado algo similar. Y obviamente lo que están más molestos es que se han quedado estos dos niños sin su mamá, que ahora pues no se sabe qué va a pasar con estos menores, como se ha dado en otras ocasiones, que matan a sus progenitoras y ellos se quedan solos. Aunque estén los hermanos o las hermanas al cuidado, no será lo mismo, porque al final esto es lo preocupante para ellos. ¿Qué pasa con este joven? ¿Será que algún tipo de estupefaciente, algún tipo de demencia, de problema mental fue lo que lo motivó a hacer este crimen? Pero la forma en que se dio es algo que sorprende a todos. Decapitarla y llevarse el corazón, sacarlo en un bolsón y llevarlo lejos, no es lo que en realidad pues muchos han observado. Muchos dicen que ni siquiera con algún tipo de droga él, una persona no puede actuar así. Que en algún momento algunos rumoran acá que él dijo ayer que no se recordaba de lo que había pasado, pero muchos dicen, pero bien que supo dónde dejó la cabeza y el corazón. Y como varios lo vieron pasar, varios lo vieron salir ayer, pues muchos dicen, están admirados porque lo vieron salir, lo vieron pasar y ellos no se imaginaron. Eso sí, lo que sí es confirmado es que él nunca salió de esta colonia. ¿Cómo llegaron estos restos al otro lado? Pues les cuento que en la parte de donde está esta colonia, alrededor del lugar, hay un muro, que es un muro perimetral para el otro punto, y es posible que este lo haya pasado. Nosotros ya llegamos a este lugar, les vamos a dar más detalles conforme vamos recabando la información de cómo es esta área. Ya la visitamos de día para poder observar cómo era y si el muro no es tan alto como para poder venir y saltar y tirarse para el otro lado. Esto es el alrededor de esta colonia y ahí fue donde fue observado con cámaras de videovigilancia este joven. Por eso es que ya con todo eso, con las imágenes, pues ya era claro que él era, según lo que indicaron todos, y sobre todo porque las puertas de donde estaba la joven Denise no estaban forzadas y tampoco pues se observó que algún desconocido llegara al lugar. Así la situación acá en esta colonia. Nosotros vamos a seguirles transmitiendo todo lo que pase con este caso que ha consternado a muchos guatemaltecos. Un caso que sin lugar a dudas ha despertado la indignación de la población guatemalteca y por supuesto el enojo de la población. Vecinos lo han puesto en evidencia, usted lo ha visto en este momento a través de las imágenes y por supuesto todo el detalle informativo que Carla Mejía nos comparte. El presunto responsable de la muerte violenta de esta mujer que fue identificada, y hay que decirlo, al lado de ella permanecía su bebé de 7 meses de nacida, quien fue también rescatada, identificada ilesa de este ataque. Sin embargo, el presunto responsable, un menor de edad que permanece en el interior de su domicilio. Como hipótesis, se maneja o se considera que los elementos de la Policía Nacional Civil pues están a la espera también de algún tipo de refuerzo para que puedan sacar de su domicilio a este presunto responsable y por supuesto conducirlo hacia Torre de Tribunales.